Melitón, ¿cómo estás? Melitón Sánchez, muchísimas gracias como siempre por atender nuestra solicitud de información. Él como encargado de los programas de bienestar y nos interesa mucho, Melitón, que por favor nos comparta el tema de la pensión a adultos mayores que se ha estado entregando. Buenas tardes. Soledad, buenas tardes. Estamos aquí, de hecho, me encuentro en el CUM, el Centro de Usos Múltiples. ¿Sí me alcanzas a ver? ¿Sí se ve la Sí, lluvia? perfectamente. Por acá andamos y en este momento se continúa con lo que es el operativo que llamamos nosotros para los pagos de adulto mayor y personas con discapacidad permanente. Pongo por acá un poquito la cámara. Tenemos ya una buena afluencia, una buena circulación de personas. Y empezamos a partir del día 19 con lo que es las entregas de las tarjetas para la pensión de adultos mayores de aquellas personas que se han ido incorporando a partir de agosto, que ha cumplido 65 años y más, y se han ido incorporando a la pensión de adulto mayor. A partir ahora del 19 comenzamos la entrega de una remesa de tarjetas que han ido llegando, y a partir del día 20 comenzamos con lo que fue el pago para la pensión de los adultos mayores. Y en este momento tenemos ya nosotros aquí en las instalaciones, estamos ya atendiendo a las personas. Tenemos delimitada la parte por donde las personas ingresan a lo que depende el tipo de trámite que van a hacer con lo que viene siendo el cobro de su pensión. Y aquí mismo estamos llevando a cabo lo que es lo correspondiente a las entregas de las tarjetas. Vamos a estar aquí en el Centro de Usos Múltiples hasta el día sábado 29, y a partir del día 31 comenzamos en el Hábitat Las Minitas. Hemos tenido una muy buena participación, una muy buena afluencia de las personas. En este momento, acá ando tratando de compartir un poquito más de lo que estamos realizando, lo que estamos llevando a cabo, todo el personal, todas las personas. Hemos pues puesto las instalaciones acorde a lo que va ocupando los adultos mayores, las personas con discapacidad que van llegando, y la reiterada invitación a las personas que puedan, tengan la posibilidad de acompañarnos aquí por el sector norte de la ciudad, en el Centro de Usos Múltiples. Estamos aquí, estaremos de 10 de la mañana, perdón, a 2 de la tarde. Hemos tenido muy buena respuesta al respecto. Las personas han dado la atención al llamado de no venirse tan temprano, y como podrás observar a continuación, pues tenemos ya lo que es el área de los pagos. Pues tenemos una muy buena discapacidad, una, perdón, una buena capacidad para las personas, adultos mayores y personas con discapacidad permanente. En sí, esto es lo que estamos ahorita llevando a cabo aquí en el Centro de Usos Múltiples, y en la próxima semana nos vamos al Hábitat de las Minitas. Bien, ahora, en este punto se están entregando las pensiones a adultos mayores de la parte norte de Hermosillo, ¿es correcto, verdad? Sí, así es, a las personas que viven para el sector norte. De igual manera, para las personas que vivan en el sector sur y deseen venir, pueden venir. Como pudimos ver ahí, o podemos apreciar, hemos puesto las instalaciones con todas las capacidades y todo el personal para que podamos tener una rápida atención y podamos desocuparnos rápido. Esto es lo correspondiente a lo que es los pagos para las personas que cobran bimestre a bimestre la pensión por medio de efectivo. Aquí vamos a estar atendiéndolos. Perfecto. Y es importante trazar una línea imaginaria para dividir la parte norte de la sur de Hermosillo y sobre todo el llamado a la gente de la parte sur que todavía no le corresponde, que se espere al próximo lunes, Melitón, para que vaya al Hábitat Las Minitas. Sí, así es. Trazando una, por decirlo así, una línea imaginaria, pudiéramos hablar que todas las personas que vivan del García Morales, del Boulevard García Morales o Luis Encinas, hacia el norte, podemos considerar sector norte, y de ahí hacia el sur, considerar sector sur. Sin embargo, ahorita en estos momentos me atrevo a hacer la invitación de aquellas personas que vivan al sur y deseen acompañarnos por acá, en este sector, que tengan las posibilidades de venir. Lo pueden hacer con plena confianza. Aquí vamos a
a atenderles, y de igual manera aquí mismo estamos llevando a cabo lo que es la entrega de las tarjetas para las personas que se han ido incorporando, que es esta imagen que comparto aquí a continuación. También tenemos las instalaciones para las personas que se han ido registrando y que ya van ingresando a lo que es la pensión de adultos mayores. ¿Cómo saber que ya llegó el apoyo para una para o la pensión para algún adulto mayor? ¿Reciben alguna notificación? Sí, hay que revisar el teléfono, les está llegando por mensaje vía SMS, mensaje de texto. Ahí les viene la invitación con el lugar, la fecha y la hora. Al igual, les invitamos a que ingresen al portal de pensión.adultosmayores.bienestar.gob.mx. Con estas dos herramientas, pedir apoyo quizás también a alguien que nos ayude a ingresar al portal, o bien revisar nuestro teléfono, y con esta herramienta van a poder ellos saber si ya les llegó esta invitación. En el caso de que la invitación viene del 19 de enero, del 19 de enero hasta el 1 de febrero. En el caso de que alguien venga un mensaje que de repente diga, híjole, yo no había abierto mi mensaje y resulta que tengo un mensaje que estaba desde principio o desde noviembre quizá, que fueron las primeras entregas, puede acudir a la oficina de Pedro Moreno, si tiene esta invitación ya antes de la fecha de enero, puede acudir a Pedro Moreno y ahí le vamos a asesorar de cómo entregarle la tarjeta que en su momento no pudo recoger. Pedro Moreno, son las oficinas que están cerca del seguro, Melitón. Sí, son las oficinas que están cerca del seguro, esas son las oficinas de Pedro Moreno, en la calle Pedro Moreno número 68, en las colonias Las Palmas. Excelente. ¿Algún otro aspecto que se me haya escapado a mí preguntarle, Melitón? Pues para las personas que nos han preguntado acerca de si se pueden seguir incorporando, sí, el registro sigue activo, seguimos incorporando, incluso aquí mismo en las instalaciones del Centro de Usos Múltiples hay una mesa de atención que se está dedicando a lo que es el registro de las personas. Para aquellos que están cumpliendo 65 años en estos días, que no se han registrado o que tengan más años y no se hayan registrado anteriormente, es el acta de nacimiento, la CURP, la identificación oficial y un comprobante de domicilio. Estos cuatro documentos los llevamos en copia y con ellos les hacemos un formulario y estaríamos esperando de nueva cuenta la invitación por el mensaje SMS o por medio de la página. Van a ver cuándo les corresponde la entrega de su tarjeta. Excelente. Pues muchísimas gracias, como siempre, por su disposición a responder nuestras inquietudes, Melitón. Muchas gracias. A la orden, Soledad. Buen día. Saludos. Buen día. Muchas gracias.